Antes de comenzar el video, voy a darle una pequeña definición de lo que es un trabajador general. Un trabajador general es aquella persona que está contratada para hacer todo tipo de trabajo, esfuerzo físico principalmente. Entonces, aquí en Montreal hay muchos puestos disponibles para trabajador general, pero muy pocas personas entienden lo que es eso. Entonces, vamos a ver lo que es un trabajador general en este video. No quiero decir con esto que todos los trabajos generales sean así, pero bueno, este es el que toca hacer, o el que me tocó hacer. Vean el video, disfrútenlo y comencemos. Hoy es mi regreso al trabajo después de mi congé de paternidad. Entonces voy a tratar de registrar cómo ha sido este regreso, para que vean lo que es un trabajo general, lo que es trabajar como trabajador general, que básicamente es un todero. Son las 8 de la mañana y estamos en Reno de Poco. Este es un sitio donde se compran materiales de construcción, materiales de también para el hogar. Entonces estamos comprando 8 de estos, que se ve sencillo, pero pesa. Entonces los tenemos que llevar, comprar acá y llevarlo a un sitio específico. Son las 8 y 30 de la mañana y ya estoy mamado. Este trabajo es duro, es duro. Este empleo es duro. Este es la pick-up en donde nos desplazamos. A veces hay 3 personas, 4 personas, 2 personas como hoy. Y el chamo con que trabajo un quebeco que fuma más que una puta presa. Pero bueno, son cosas que uno tiene que aceptar, ¿no? Y medio soportando. Discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos. Ok, llegamos a Rosemont. Les voy a explicar más o menos en qué consiste el trabajo. Ok, yo trabajo para una empresa que se llama ¿Cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es realizar todas las cosas que necesitan cada uno de esos locales. Es decir, por lo menos aquí estamos en Rosemont, es un edificio de apartamentos. Entonces están remodelando o renovando unos apartamentos. Entonces nuestro trabajo es traer los materiales que la gente de construcción va a utilizar. Una vez que esta gente de construcción termina de hacer la remodelación, hay escombros. Entonces nuestro trabajo es botar esos escombros. También es quitar los grafitis. Mantener todo, digamos, en buen estado. Es como un trabajo como conserjería, pero más rudo, ¿no? Para alguien que no está acostumbrado a hacer fuerza, a hacer peso, bueno, es un trabajo un poco pesado. Si tengo oportunidad, te voy a mostrar cómo es un apartamento por dentro. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Subir esas láminas que compramos ahorita en Reno de Poc, más unas cajas de cerámicas, más unas botes de pega, a los pisos 3 y 5, sin ascensor. ¿Ok? Y somos solamente 2. Entonces, bueno, el trabajo es duro, el trabajo es fuerte y hay que hacerlo. Ahora ustedes se dirán, ¿pero por qué estás haciendo eso? No, yo vine aquí a Montreal como trabajador calificado. Igual que están haciendo todos ustedes, hice mi solicitud junto con mi familia. Quedamos aceptados para Quebec, Canadá nos aceptó también y vinimos para acá. Nuestra profesión, según, es muy demandada. Entonces, bueno, entramos, hicimos la francización.
cómo hay que hacer para ver cómo conocer cómo es todo. Quedamos embarazados, tuve que buscar empleo como loco y esto fue lo que encontré. Digamos, este fue mi segundo empleo en realidad. El primer empleo fue en Tim Horton y este me cambié porque me pagaba más plata. Y la idea de tener yo el empleo era para poder disfrutar del cónyuge de paternidad. Porque durante el cónyuge de paternidad el Estado te paga el salario, pero tienes que haber trabajado. Entonces, bueno, eso fue lo que hice. Mi cónyuge terminó y, bueno, retorno al trabajo. ¿Qué hice durante todo el tiempo del cónyuge? Bueno, sí, busqué empleo en mi área, pero tengo dos problemas fundamentales. Y uno es que no hablo inglés o no hablo bien inglés. Y aquí es muy importante hablar inglés, aunque te digan que no, es importante hablar inglés. Y tengo problemas con la escritura del francés. Entonces, la mayoría de los puestos o las empresas, digamos, con la escritura no es el problema. El problema es el inglés. Entonces, ¿qué hice? Bueno, hice algunos cursos de inglés para poder perfeccionarlo o mejorarlo, o por lo menos volver a machucarlo. Y bueno, en eso estoy. En eso estoy, pero bueno, el tiempo pasa y tuve que retornar al trabajo. Esa es la razón principal. Entonces, para que sepan que aquí el inglés sí es importante, muy importante. Este tipo de empleos son los que se llaman empleo de supervivencia, no sobrevivencia. Es empleo para pagar la renta. No cuenta como experiencia laboral, muy importante. ¿Por qué? Pero si ya tú estás trabajando en Quebec, entonces trabajaste en Montreal y entonces equivale a una experiencia de trabajo. Pues sí, es una experiencia de trabajar en Quebec, pero no en tu área. Entonces no cuenta como experiencia de trabajo. Lo puedes colocar en tu CV, decir que ya trabajaste aquí, por lo menos un punto de confianza, sabiendo que estás legal y estás trabajando, pero no tienes la forma de comprobar que sabes hacer lo que viniste a hacer. Que sabes trabajar en tu área. No tienes forma de comprobarlo porque no tienes experiencia acá en esa área. Entonces, bueno, ya tengo que volver al trabajo y más adelante seguimos un poco con el video. Son las 9:30 y ya me lastimé. Es que estas manos no se hicieron para trabajar. Estas manos no se hicieron para trabajar manual. Bueno, llevo la mitad. Estoy recontramamado. Digo que llevo la mitad porque mi amigo quebeco siempre tiene que ir al baño. Entonces, cualquier edificio que llegamos, va al baño primero. Después que hace sus cositas en el baño, empieza a trabajar. Entonces, bueno, falta la mitad. Va al apartamento 9, en el tercer piso, sin ascensor. Digamos lo bueno. Lo bueno de este trabajo es que, bueno, uno trabaja sin mucha presión. No están presionándote, mira, más peso, más peso, más peso. Uno trabaja de acuerdo al peso que uno puede. Si yo puedo levantar una sola caja, levanto una sola caja. Mi amigo levanta dos cajas. Entonces es distinto. Bueno, tengo un salario. Un poquito más de sueldo mínimo y eso es algo. Lo bueno. Trabajo de lunes a viernes, no trabajo los fines de semana. Lo malo, no es mi área, no es un trabajo que cualquiera amaría por hacer. Lo malo, requiere un esfuerzo físico grandísimo, muy fuerte, y para alguien que no está acostumbrado, se le hace a veces pesado. Lo malo,
no es mi vocación. Entonces, moraleja, debes saber muy bien inglés y muy bien francés para tener un empleo en tu área. Si no, vas a terminar haciendo esto el resto de tu vida. Entonces, ¿qué debes hacer? ¿Recuerdan cuando en francización le decía, en francización no, en, cuando estaban haciendo sus cursos de la Alianza Francesa o cualquier otro sitio de francés, que deben tener para venir para acá un plan A, B, C? Bueno, yo diría que tienen que tener plan A, B, C, D, E, F hasta Z, por todo lo que puede pasar. Y eso es importante. Y tener la mente muy abierta, porque si no, cualquiera se deprime. Y digamos que es fácil deprimirse aquí. Si estás haciendo lo que no te gusta, más el invierno que es fuerte, no estás con tu familia, con tus amigos, no, una ciudad que no conoces, una lengua que no dominas muy bien o no conoces. Porque por mucho que ustedes hablen francés, cuando llegan acá, llegan nulos, porque es otro francés. Un francés un poco distinto. Entonces, mientras tú te adecuas a escuchar cómo hablan, mientras te adecuas a hablar como ellos, bueno, puede pasar un tiempo. Dicen que aproximadamente a partir del segundo año es que ya estás comenzando a hacer, digamos, la inmigración propia, porque ya estás más adaptándote. Entonces, bueno, mis amigos, eso es lo que les quería decir el día de hoy. Después les hablaré un poco de cómo es las cosas del trabajo acá, cuáles son los beneficios, cuáles son las cosas que se hacen. Y bueno, si les gustó el video, denle un like, compártelo con sus amigos, suscríbanse al canal. Y bueno, esto fue un día conmigo en el trabajo de cómo lo veo en Montreal.